Estamos ya para vivir las 100 millas del TC2000 desde el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba. Y vamos en la voz de Andrés Perco con la grilla de partida de esta competencia final. Perfecto, grilla de partida de la primera etapa de estas 100 millas, que será a 20 vueltas. Estará largando Lugón con Santiago Mayo, luego Ciarrochi con Peluso. Posteriormente estarán largando Moscardini con Persia. Más atrás, Chialbo con Tomás Cingolani. Luego, Lima Capitao con Gregorio Conta. Posteriormente estarán Pernia con Bunciac. Más atrás, Colombo Russell con Zapag. Luego, en la posición 15 estarán Acosta con Nacho Julián. En la 17, Farroni con Nico Carbón. En la 19, Garris va con Polakovic. En la 21, Trout largará con Veraldi. Luego Cabrera con Chapur y Reynoso en la última colocación. Menciona los pilotos que van a largar ahora por planilla oficial. En la segunda carrera, por supuesto, y obviamente estarán largando el que quedó afuera, ¿no? Serán 20 vueltas. 20 vueltas. 40 en total. 70 minutos y el público a través de las redes sociales van diciendo la dupla que gana. Casas Kevin 31, dice Pernia Luque. Bueno. Claudio Leonetti dice, es una lástima que no esté Peluche Cáceres. También la coincidimos, verdad, debería estar. Ganador. Pero pasa que es titular Peluche. Ganador en la carrera con Jacos, en la carrera de Buenos Aires. ¿Te acuerdas? Fran Martínez ya corrió dos y en San Luis también corrió. Bueno, claro. Tommy y Daniel Cingolani. Bueno, Gaspar Patti dice también, los Cingolani. Fran Guzmán dice, aguanta el Riva Racing. Y todo listo, aceleran los motores del TC2000 verde, que te quiero verde. Se largó Pico en punta Lugón. El segundo lugar para Mayo, tercero dobla el Citroën del Chelo Ciarrochi. Una panorámica fantástica desde arriba de la primera curva del circuito cordobés. Ahí vienen a fondo por la recta que los va a mandar a la curva más difícil del trazado. Ahí se tiran por arriba y a fondo, doblando en esta segunda curva del circuito. El Renault número 13 de Lugón por ahora marca la diferencia cuando ya voló un plástico, André. Sí, largaron igual que ayer. A ver acá qué pasa. Uy, mira, esto fue terrible el año pasado. Largaron igual que ayer, en el sentido de que se puso directamente pegado Mayo a Lugón. Lugón picó adelante y Mayo se acomodó ni siquiera para ponerse a la par, sino detrás. Bueno, ya lo mandaron a la tierra. Mirá Chapur, pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6. Viene como un relámpago el Citroën número 19 del local. Sí, viene rápido, largó en la posición 24. Penúltimo. Así que veremos hasta dónde le dan, ¿no? Vienen a fondo los dos con el tucumano Reynoso, con el Peugeot del Fineski Racing, avanzando desde el fondo, pero es la primera de las 20 vueltas. Ahí vemos desde arriba la zona de boxes, la parte más trabada que tiene el Cabalén. Ahí está la imagen del Manu Zapag, que está peleando con Matías Cravero, otro cordobés que tiene el TC2000. La gente de pie en la tribuna, mirá cómo se ha llenado, en un 80% está la tribuna de la recta principal para pasar todos por la línea de sentencia, cumpliendo la primera de las 20 vueltas pactadas para esta primera exigencia. Se escapa el Renault número 13 de Rodrigo Lugón, segundo el Santi Mayo, tercero el Chelo Ciarrochi, cuarto Sebastián Peluso. La quinta posición, a ver, es para el auto de Moscardini, que se lo va a ceder a Franco Vivian. Después vienen Persia, Chialbo, Lima, Conta y Cingolani, los 10 primera, cuando Pernia viene por el pasto. Sí, perdió algo de terreno Pernia, es superado, una carrera que va a ser de larga duración para estos autos acostumbrados a correr un poco menos. Pero bueno, veremos en la primera parte, las primeras 20, cómo se acomoda. Chapur ya pasó en la posición, lo estoy buscando, 19, ¿no? Mira cómo viene, como un relámpago. Cambió la punta. Cambió la punta. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasó a Lugón? Toca Mayo la tierra. No, muy bien, Mayo. Cambió la punta. Mayo primero y segundo. Ciarrochi. Algo le pasó al Rodri Lugón. Se distrajo ahí y lo despeinaron a Lugón, que ahora ha perdido la punta. De primero saltó a tercero. No sé con la posición de Ciarrochi, pero con la posición de Mayo le pasó muy bien Mayo. Se le puso cerca, lo encimó y lo pasó claramente. Ahora el primero es Mayo, segundo Ciarrochi. Atención para el campeonato en la tercera colocación. Quedó Rodrigo Lugón.
Bueno, 15 pasó Chapur, que ahí viene, mirá, ahí viene Zapac pasando a Cravero y ya lo pasó. Chapur ya lo acaba de pasar a su compañero de equipo. El Potro viene endemoniado, el invitado, uno de los 5 que largaron como invitado del fondo, quiere recuperar todo lo que perdió el titular ayer. Con la sanción, recta principal, nuevo puntero, señores. En 2 vueltas gana Santiago Mayo con el Ford del Fela. Ahí tocó un poco la tierra Lugón y lo pasa. Lo durmió Mayo. Claro, lo pasó aprovechando que perdió tracción el auto de Lugón por pisar la tierra, ¿no? Un pequeño error del piloto de Renault que se va afuera. Mira, a ver, no la podés creer, Negrito, ¿no? Pero bueno. No perdió mucho. No perdió tanto. Mira ya en el fondo. Ya que viene el Citroën. Cómo vienen los Citroën dándose con todo. Entre Chapur y el Manu Zapac. Sí, viste, Walter, se pelean entre hermanos y lo van a devorarlo de afuera porque viene Cravero como una flecha. Está primero Mayo, segundo Ciarrochi, tercero Lugón, cuarto Peluso, quinto estamos Cardini, sexto Persia, séptimo Chialvo, ahí buscaba el puntero del campeonato, octavo Lima, noveno Conta y décimo Tomás Cingolani. Sí, buena carrera de Cingolani en el décimo lugar. Vamos a ver si puede avanzar, lo tiene a Conta adelante, a Bunciac atrás. Por ahora están todos en pista, están todos en carrera. No ha habido ninguna deserción, una carrera larga. Recién 2 de 20, que es la primera etapa de estas 100 millas. YPF es el combustible oficial del TC2000 y lubricante también oficial del TC2000 y Super TC2000. Recorremos 3 vueltas. Estamos carburando desde el Autódromo Oscar Cabalén de Córdoba en un espectáculo que recién comienza. El público de pie en las tribunas observando cómo viene la fila india. Juntito vienen los Toyota. Ahí estará el Toyota número 18 de Juan Cruz Acosta Rayer, que le va a ceder el volante a otro cordobés, a Danilo D'Angelo. Después de que cumplan las primeras 20 vueltas, ya pasaron por la recta, cerraron la vuelta número 3, ganan los hermanitos Mayo. Está Santiago en el volante del Ford Focus número 11, segundo el Chelo Ciarrochi, recuperando puntos importantes para el campeonato, Andrés. Claro, porque este segundo lugar lo vuelve a reposicionar respecto de lo que fue también ayer, la suma importante sobre Chialvo, más que nada, que marcha en el séptimo lugar, y sobre Pernía, que no está tan adelante. Lo busco a Pernía. ¿Dónde está Pernía? En el puesto 19. Ahí aparece el final con Luque. Bueno, claro, bueno, ese despiste que tuvo, ¿no? Que anduvo por la tierra Pernía y perdió bastante tiempo. Bueno, ahí estamos viendo, los que manejan están en la parte de arriba, y los que van a estar en la segunda parte. Claro, en realidad son los titulares y los invitados. Claro, los titulares, ¿no? Y los invitados. Los titulares están en mayúsculas y los invitados en minúscula, Ahí estamos viendo el clasificador. A ver, los que largaron último, lo busco a Chapur, está 14. Ubicado 14º, y lo busco a Reynoso, ahí está 22 Reynoso, que le va a ceder el Peugeot 98, el tucumano, ganador de la fórmula en la tarde de ayer, se lo va a ceder a Damián Fineschi, nada más ni nada menos. Cuando ahí, atención, uy, mirá cómo viene Chapur raspándose con Acosta entre cordobeses, no se perdonan, y avanza el Citroën, ahí ahora se le va a meter, ahora mirá. Y Chapur por hacerse el piola con Acosta, lo pasó su compañero de equipo. Ahora el Manu Zapac no le pierde pisada. Se vuelve a retrasar Pernía con el... va a compartir el auto Luque, pero está en la posición 19. Perdió incluso respecto de la vuelta anterior el Renault. Estamos recorriendo la cuarta vuelta. Se escapa el Ford Focus número 11 del equipo Fela, el equipo de Víctor Rosso y Sebastián Martino. Con los hermanos Mayo, maneja el titular, el Santi Mayo, en 4 vueltas. Segundo Ciarrochi, que se lo va a ceder nada más ni nada menos que a Caíto Rizzati, el de La Boulaye. Tercero, el Rodri Lugón. Cuarto, Peluso. En buena carrera, se lo va a ceder Antonino García. El quinto lugar es para Nico Moscardini, se lo va a prestar a Vivian. El sexto es Persia, después manejará el Mono Flaque. El séptimo, Lima Capitao, el equipo del DTA, el equipo de Ulises Armelini. Después lo va a manejar el picante Matías Rodríguez. Chialvo, después se lo va a dar a Franco Girolami. Los hermanitos Conta, noveno, y el décimo lugar para Tommy Cingolani, que se lo va a ceder a Daniel Cingolani, campeón del TC2000 del año 2000. Récord de vuelta para Mayo, el auto número 11, minuto 36, 2.82, es el más rápido de todos, tiene 2 segundos 42 sobre Ciarrochi, 3 segundos 40 sobre Lugón, el tercero. Bueno, ahí está el auto 88 de
Juancito Escoltore. En este momento lo está manejando el Conejo Volador, Lucas Colombo Russell, en ese auto que trata de avanzar desde la mitad del pelotón cuando el puntero va a cerrar vuelta número 5, paso por los boxes. ¿Qué se comenta, Javier, en los equipos? Mirá, Marcelo, dos cosas. Lo primero que quiero decir es que Veraldi largó desde la zona de boxes. Lamentablemente tuvieron un inconveniente de último momento, pero a pesar de eso, Mariano pudo largar. Y en la zona de boxes, en el equipo Renault, no se comenta mucho. Ni Rodrigo Lugón, ni Mariano Pernía, por el momento han tenido complicación con su box. Y fue un momento tremendo, ¿no? Lugón perdió la punta, Andrés, y Pernía anduvo por la tierra y fue a parar al lugar número 19, detrás del Nico Dapero. Y Mayo, que sigue perdiendo terreno Pernía, está 20 ahora. Sí, acumula ventaja a su favor, 3 segundos, 107 sobre Ciarrochi, que se mantiene como escolta. Lugón a 4.23, buena carrera de Peluso hasta el momento, 6.32 en el cuarto lugar. Quinto Moscardini a 7.28 y sexto Persia a 7.74. No ha quedado bien el Renault de Pernía, que anduvo por la tierra cuando, atención, hay una tremenda bloqueada del Citroën número 19 que maneja Facundo Chapur, que está tratando de superar a su compañero de equipo, el Manu Zapá, que lo durmió y está adelante, los dos detrás del Rudy Munciak y delante de Matías Cravero. Claro, pero bloqueó porque Cravero los traía cortito a Chapur, por eso ahí estaba la situación comprometida del sacrificio en el auto que va a tener después Palazzo. Ojo que se escapó mucho el puntero, ¿eh? 3 segundos, 10 sí, le ha sacado hacia Rochi, que la está corriendo con inteligencia, Andrés. Sí, también Mayo, ¿eh? Porque Mayo, la verdad, más allá de que tiene un gran auto y aprovechó el momento que tenía que aprovechar, y de su victoria que ha sido en un sprint este año en Concordia, Santiago, Santi Mayo está haciendo un muy buen papel. Sí, buen piloto, ha evolucionado muchísimo Santi, ¿eh? En el equipo Fela, ha ganado ya y ahora está ganando las 100 millas del TC2000 cuando la cámara a bordo nos muestra a Nicolás Moscardini, que está ubicado quinto. Buena tarea para el platense en el Fiat del Litoral Group. 6 vueltas de carrera hay que recorrer en 20 oportunidades para parar y cederle el auto al el otro competidor. Efectivamente, tenemos 6 vueltas entonces con Mayo adelante, Ciarrochi. Fíjate con la cortado, tranquilidad, sí, que va Moscardini, ¿eh? Parece que estuviera en el living de su casa, Andrés. Sí. Pero Moscardini lo tiene atrás a Persia, a Lima, a Chialvo, el puntero del campeonato que está octavo. Así están las posiciones en pantalla. Hay varios que le dan duro al tren trasero, ¿eh? Bloqueando los neumáticos traseros. Tremendas bloqueadas en esta primera parte de las 100 millas del TC2000. Mientras tanto, te cuento el agradecimiento a los amigos de NGK por acompañarnos en este 2018. NGK, la bujía oficial del Super TC2000. Paso por los boxes, Matías Polio, contame algo. Te cuento que en el equipo Citroën están muy tranquilos, muy relajados. Caíto Rizzati viviendo la carrera con su hijo en brazos. Así que así se vive en el equipo Citroën, mucha tranquilidad por el momento, disfrutando de este presente. Bueno en la carrera de Ciarrochi. Bueno, para el tren delantero de tu auto, pensá en Tipper, dirección y suspensión. Para más información, puedes entrar en nuestra página tipper.com.ar. Se prepara Andrés Perco para entregar el clasificador completo en 6 vueltas de carrera. Bueno, van a cumplir la séptima ahora. Ahí estamos, 7 vueltas de carrera, se sigue escapando. 3 segundos y medio le ha sacado Santiago Mayo al Chelo Ciarrochi, clasificador que vemos en pantalla. Ahí estamos, clasificando con imágenes. Se ve clarita la diferencia, que está el Ford Focus amarillo y negro del puntero Mayo. Allí está la escolta, aquí viene Marcelo Ciarrochi con el Citroën. Ahí dobla, aquí está Rodrigo Lugón. Aquí aparece el cuarto, el Seba Peluso. El quinto lugar para el Fiat de Moscardini. Después viene Persia, Lima capitado con el Peugeot. Chialvo, Conta. Ahí está Tomás Cingolani, asediado por Lucas Colombo Russell, que lo quiere pasar, ¿eh? Ahí está Colombo Russell, que no ha podido todavía con Tommy Cingolani. Bueno, pensando en el campeonato, Chialvo en el octavo lugar está perdiendo terreno sobre lo que puede hacer Ciarrochi, que está en el segundo. Ahí lo tenés al campeonato, mira en pantalla. Ahí está el doble, bueno, ahí tenemos, ¿eh? 8 contra 17, le vuelvo a descontar y fíjate qué cerca está Ciarrochi de volver a la punta del campeonato.
2.39, 7 puntos la diferencia, 24 con Pernilla y 45 puntos con Palazzo, que es el cuarto. Mirá Colombo Russell, que ya tiene revirada la parrilla, va a perder el escudo de Toyota después de haberlo acariciado al Fiat línea número 97 de la ciudad de 9 de julio que maneja Tomás Cingolani, que por ahora se la rebusca bien, Tommy, ¿eh? Sí, en el décimo lugar, con un auto que le da esta temporada, les ha dado algunos dolores de cabeza, no está sólido como en otras. Así todo, está en el décimo puesto, adelante de Scoltore y detrás de Conta. Tres victorias tiene Tomás Cingolani en la categoría. Cuando pasan por recta principal, cerraron vuelta número 8. Clasificame a todos, Andrés, ahora. Vemos cómo avanzan o cómo pierden respecto de su largada. Y el que más avanzó, obviamente, es Chapur. 10 lugares, pero quedó ahí, ¿eh? No pudo avanzar mucho más con la velocidad con que lo hizo en el arranque. Primero Mayo, segundo Ciarrochi, tercero Lugón, cuarto Peluso, quinto Moscardini, sexto Persia, séptimo Lima Capitado, octavo Chialvo, noveno Conta y décimo Cingolani. Sigue puntero del campeonato Chialvo con este resultado. Bueno, muy bien, ahí estamos observando la carrera que ahora se ha estabilizado con un Mayo que está ya casi por sacarle 4 segundos de ventaja. Está corriendo de local el Fela, ¿no? Sí, ¿cómo caído? En el Cabalén de Córdoba, ¿eh? Y también lo es el equipo Citroën, obviamente, que está muy cerquita el taller en Falda del Carmen. Uy, mirá cómo bloqueó Moscardini y se le puso de costado. Se le viene Persia, ¿eh? Ante el ataque de Persia. No va como en el living de su casa, ¿eh? No, ahora no. En lo trabado, no. Un poco más complicado. Bueno. No, bueno, y Lugón, que era el gran candidato después de hacer la pole y después de ganar cómodamente la carrera clasificatoria, fíjate que se estabilizó en 6 segundos la diferencia, no sacrifica el auto, espera quizá para que Merlo haga el gasto sobre el final de la competencia. Bueno, lo trae cortito Manu Zapaga a Agustín Lima, ¿eh? Le mostró el auto por un lado y por el otro, perdona, a Buncia, que es a Rudy, el compañero de equipo de Lima. Y Chapur viene prendido fuego, claro, que se descuidó y su compañero de equipo no se pilló. Mirá, lo va prácticamente. Y claro, le tocó la colita, Andrés. Sí, que dos se juntaron, ¿no? Lima y Zapag. Bueno, Zapag que viene. Buncia. Y Buncia, perdón. Zapag que viene de darle duro a los muretes en el callejero, debutando en la Fiat Competiciones, mientras el mono Flaqué sigue atentamente la carrera de su coterráneo Fabricio Persia, que está muy bien, séptimo. Está séptimo y parejito viene Persia. Bueno, largaría en ese lugar. Recordamos que esto también no se modifica. A Colombo, Mirá, va Colombo por afuera, ahora cambió. En vez de ir por adentro, insiste por afuera, Luca Colombo Russell, pero Cingolani. Tomás Cingolani cubre bien todos los huecos, no le deja espacio. Y el papá le habrá enseñado, ¿no?, cómo se corre en el Cabalén. Daniel debe ser uno de los pilotos que más vueltas tiene acá adentro. Oreste lo hacía vivir acá en el Cabalén. Pero viste que ha comentado este fin de semana que lo que más le cuesta es la parte trabada. Algunos decían, bueno, la parte más difícil lo puede tener ya el chip en la cabeza solucionado, y sin embargo decía que le costaba horrores en esta oportunidad la parte más lenta del circuito y no así la parte rápida para Daniel Cingolani. Lo está volviendo loco Cingolani, Colombo Russell, que ya perdió directamente la insignia de Toyota, y el Rudy, quien fuera campeón de la Fórmula Renault en su momento, el misionero, se le va a ir encima. 9 vueltas, Andrés. Vamos a cumplir la mitad de esta primera parte de las 100 millas del TC2000 cuando el puntero pase por la línea de sentencia y cumpla 10 vueltas. Aparte, ya lo está, hizo. Está haciendo el trencito porque atrás de Rudy Bunciak viene desesperado, viene Zapag, viene Chapur, viene Cravero, viene Farroni, vienen todos. Había dicho Cravero, pero está corriendo Farroni. Claro, es Farroni, tenés razón, porque es uno de los invitados en el auto de Cravero. Mirá cómo los para. Farroni está 15º. Bueno, ya pasó el puntero, 4.74 le ha sacado a su más inmediato perseguidor, Marcelo Ciarrochi, que es el nuevo segundo. Mercedes a los amigos de Davicom, escuchamos la radio del auto número 88 que maneja Colombo Russell, cuyo piloto titular es Juan Scoltore. No perdamos la cabeza, vamos bien, dale. Bueno, no perdamos la... Claro, no perdamos la cabeza, le dijo, sí, claro. Bueno, ya lo tocó 2 veces, perdió la insignia y va a perder la trompa. No sé si la cabeza, pero la parrilla la va a perder en cualquier momento. Se le viene al humo todos a Colombo Russell, ese es el tema. Fíjate cómo está haciendo de dique Cingolani. Están todos uno atrás del otro, esto favorece... Bueno, y no Lucas favorece. Lucas está armando a flor de Colombo. Sí. En este no, bueno, momento. En realidad es Cingolani, lo que pasa es que no lo puede pasar. Mira qué le pasó a Moscardini, que salió lento de esa curva.
Bueno, y ahí está, mirá el Rudy. Lo pasó a Zapag. Y a Zapag, ahí está. Y Chapur de atrás, a ver si puede aprovechar. Ahí va. Va perdiendo terreno y el Rudy avanza en este... Sí, en realidad estaba siempre adelante, bueno, aguanta, lo que pasa es que sí. Lo quiso pasar y recuperó la posición. Javier, ¿qué me contás? Te cuento desde boxes que recién pasó el puntero de la carrera, Santiago Mayo, se acercó Martino al paredón como para darle un mensaje. Sí, más que nada de tranquilidad. La respuesta es que el ritmo viene bien y bueno, lo que tratamos de hacer es cuidar el auto porque es una carrera muy larga, muy exigente. Cuatro autos, Eva, en los ocho primeros lugares. Está fuerte el equipo. Sí, bueno, trabajamos. Sabemos que es muy competitivo, muy difícil. Pudimos hacer una prueba, creo que nos ayudó un poquito, así que seguimos trabajando y bueno, no hay que descuidarse. La palabra de Sebastián Martino cuando a la zona de boxes ingresaba el auto de Moscardini. Sí, con problemas, lo vimos anticipado, se venía quedando el Nico Moscardini, trabaja. El Litoral Group debe estar ahí ansioso, Franquito Vivian, que se tenía que sufrir en ese auto cuando ataca el conejo volador Colombo Russell, pero sin Golani, se defiende muy bien Tommy, ¿eh? No le da chance a Colombo de que lo pueda superar. Si el problema le exige abandonar la carrera, pueden reparar y podría alargar la segunda carrera Vivian desde boxes. Bueno, ahí está. A ver, Mati, ¿está cerca del auto de Moscardini? Sí, en este momento le están cambiando el neumático trasero derecho para que vuelva a salir a pista. Estaba muy roto el neumático, pero lo están cambiando. Está demorando bastante igualmente el equipo, bueno, no sé si hay otro problema. Había bloqueado un par de veces muy fuerte Moscardini en su intento por aguantar la posición. Sube un lugar Chialvo, que va a compartir el auto con Girolami, con Franco. Séptimo está el puntero del campeonato, saca una leve ventaja. Mira, ahí se tocaban. Se venían raspando un Peugeot del equipo de Fineschi. Creo que era el de Garris. Cuando estamos viendo esta reiteración de imágenes, el auto de precisamente Moscardini por ahí arriba rompió, del piano. Entonces. Y ahí se queda, ahí tiene que haber roto el neumático. Mira, claro, ahí se rompió. No, ahí cuando pasó por arriba del piano lo rompió. Vamos clasificando, Andrés, 12 vueltas a 8 de que se detenga esta primera parte. Mayo gana con autoridad esta carrera. Sí, con buena diferencia, muy buena diferencia. Estira a 5 segundos, segundo queda Lugón a 8.15, tercero Peluso a 12. Cuarto Lima, quinto Lima Capitao, sexto Persia, séptimo Chialvo, octavo Conta, noveno Singolani, décimo Colombo Russell. Undécimo Bunciac, duodécimo Zapag, después Pala, Chapur con el auto de Palazzo está en el puesto 13. Bueno, muy bien. A ver la radio del puntero del campeonato Chialvo. Pasar, cuidemos el auto ahí en ese puesto para que después lo aproveche Girolami. Bueno, para que después lo aproveche Giro Alami. El que no puede aprovechar nada es Colombo Russell porque Singolani lo tiene controlado. Vuelvo a boxe, Mati. Gracias, ya está en pie nuevamente Nicolás Moscardini y estoy con Marcelo, con el invitado de Marcelo Ciarrochi, Caíto Rizzetti. Bueno, gran comienzo de carrera para Marcelo. Sí, bien, la verdad que bien, pudo avanzar una posición. Obviamente se fue afuera el primero y lo pudimos pasar. Y ahora, bueno, una vez quedó segundo, quedó bastante lejos de Mayo. Así que decidió guardar un poco de neumático para la carrera siguiente. Se piensa justamente en eso, en la carrera que viene, donde nace una carrera nueva prácticamente. Y va muy parejo adelante, entonces una vez que le hizo diferencia, prefiere ir lejos para preservar neumático. Así que esperemos que podamos terminar bien la carrera. La semana Marcelo me dijo, la quinta tiene que ser la vencida. Es verdad, las primeras carreras no corrí, se rompió antes del auto y ahora viene bien el fin de semana, así que esperemos terminar de la mejor manera. Gracias, Caíto, suerte. Un abrazo. Caíto Rizzetti. Bueno, ojo con Rizzetti, ¿no? Porque va a agarrar el auto, van a alargar ahí pegaditos con el Manu Mayo y va a ser un duelo extraordinario. Y después se vendrá Merlo desde el tercer lugar. Cuando esta es la pelea de la carrera en 13 vueltas a 7 del final. Mayo, Ciarrochi, Lugón, Peluso, Lima, Persia, Chialvo, Conta, Tomás Singolani y Lucas Colombo Russell con el auto de Juancito Coltore, los 10. Cuando va alongando ya el Facu Conta para subirse al auto de su hermano Grego. Está en buena posición, está octavo, en buena carrera. Sí, no puede avanzar Dapero, que en realidad está Julián, Nacho y Julián con el auto de Dapero. Ayer estaba cuarto en un momento y largó bastante atrasado en el puesto 16.
y está ahí 15. Vamos a ver si en la segunda carrera puede tener mirá, como otro trámite. Farroni, ¿no? Con el auto de Cravero golpeándose con Chapur. Sí, y Chapur va a aprovechar Dapero y lo va a pasar a Chapur. Mirá, ahí va Dapero, sí, Nacho y le gana Julián, la ¿no? posición Nacho Julián, con el auto de Nico Dapero. Ganando en la posición a un Chapur que cada vez que quiso pasar a alguien se le complicó, ¿no? Y ahora lo tiene a tiro detrás de Palazzo. Viene la máquina de Juan Chigarris. Mientras tanto te cuento la promo familiar del Cóndor y la Estrella para vos. Viajan 4, pagan 2. Llamá a nuestro call center al 0810 666 266 367 y aprovechá este beneficio. 14 vueltas a 6 del final en la punta. No pasa nada, 5.58 le ha sacado Mayo hacia Rochi. Sí, hay que ver cómo quedó el auto de Lugón, ¿no? Porque era el auto a vencer, el auto más sólido o uno de los más rápidos. Y de pronto, después de ese pequeño, la pelota. ¿Qué pasa? Después de ese pequeño despiste, desapareció en la pelea de la punta. Está a 8 segundos 86, veremos si está guardando algo, cuidando para que Merlo salga al ataque en la segunda carrera, que será mayoritariamente con los pilotos invitados. Bueno, cuando ahí está la pelea, se le va encima ahora, es que claro, no puede Colombo. Y mirá cómo se le mete, va el Manu con el Rudy. Se están dando con todo ahí, entre Colombo Russell, Bunciag, Zapag. Y después viene la máquina de Nacho Julián, se ha puesto linda la carrera. Y atrás hay otro duelo bueno, Pernia Scalvi con el auto número 27. Polakovic. Es Mateo Polakovic. Y después viene el tucumano Reynoso, que avanzó unas cuantas posiciones desde atrás y está vigésimo primero delante de la máquina de Veraldi, que finalmente largó Trout y Nicolás Carbón. Moscardini tiene una vuelta menos, recordamos, pasó por boxes y reemplazó el neumático. Cerrará 15 vueltas el puntero a 5 de que se detenga la primera parte de las 100 millas del TC2000. Y ahí está el trencito con Singolani adelante, con Colombo Russell detrás, con Bunciac, con Zapac, con Julián, con Chapur, con Garris, con Farroni. Vienen todos atrás porque en la punta no pasa nada. Está cortado el puntero. 5.46, 8, casi 9 segundos al segundo. Esperando que termine esta primera parte, ¿no? Para que después los invitados larguen la segunda carrera y los tengamos un poco más juntos. Volvió un clásico Carburando Radio de lunes a viernes a las 16 por las plataformas digitales de Carburando. Y con el otro grupo no, está buenísimo, la verdad vienen bárbaros, pero estamos hablando del noveno para atrás con Singolani aguantando otra vez a Colombo Russell, que lo va a buscar. Bueno, va perdiendo la paciencia Colombo Russell, le amagó por afuera, se lo puso por adentro. 20 pero millones de veces lo quiso pasar. Singolani está tremendo, Tomás, una gran prueba de fuego para Tomás Singolani, que maneja bárbaro y tiene un feeling especial con este Fiat Linea. Cuando miraba el Renault de Julián, ahora lo pasó al Manu Zapag. Claro, se van dando con todo atrás porque no tienen espacio, se están juntando y ahí está el intercambio de posiciones. Yo y creo que los Citroën, en vez de pelearse entre ellos, deberían tirar juntos, claro, ¿no? En succión. Y ojo con Bunciac, porque Bunciac está, en cuanto vea el hueco, mete el auto, mirá. Bueno, ahí está. Mirá que despiole que se armó. Colombo Russell, que no lo puede. Ya, ahí Nacho Julián se toca con el Rudy Bunciag. Se le van a ir los Citroën encima. Se volvieron a golpear. Va el Manu Zapag, le mete el auto termina para adentro. Se van mal a tocar. Y ahí lo pasaron al Rudy, los Citroën. Ahí lo pasó primero el Manu Zapag. Ahora lo intenta Chapur, que va cuidando de no golpearse. Si no lo frisan por la radio, termina mal acá. La radio decir que se tranquilicen, que hay invitados esperando. Si no hablan con la radio o si la radio no le avisa, esto puede terminar mal porque son pilotos que no aflojan. Ya los conocemos. Tanto a Bunciac, a Zapag, Nacho Julián, Chapur. Pero bueno, ahí están. 16 vueltas. Quedan 4. Ahora descontó un poquitito hacia Rochi, pero es porque Mayo ya está levantando. Cuando mirad cómo tira el parabrisas al auto. Uy, cómo viene. Viene, va tirando humo, a ver, sí, o es lo que algo, sí, algo va tocando. Es del roce en el auto del Rudy Bunciapo, que se ha cacheteado. Ha intercambiado pintura con otro competidor cuando ahí Nacho Julián, que no se olvida de manejar Nachito, el piloto del Super TC 2000, está avanzando con el auto de Dapero. Una gran remontada desde la posición número 16. Ahora está un décimo Nacho Julián con el auto de Nico Dapero. Bueno, ahí tenemos las imágenes de lo que es el lugar caliente de la carrera con el intercambio de posiciones. Y bueno, ahora que lo pasó Chapura Rudy Bunciag, está décimo tercero, pero
¿Viste, Dani, cómo maneja el nene? Le enseñaste bien, ¿eh? Tiene que en un ratito. Y ahora Daniel poco, después, ¿no?, se lo va a tener que bancar a Escoltore, ¿no? No, por eso. Uy, ¿qué pasó allá? Se pasó del árbol. Una pequeña distracción. Me parece que a Pernía lo atendieron, ¿no? Y lo mandaron afuera. Un Pernía que está complicadísimo, el galgo. Estaba ya por la posición 19. Y ahora va a perder con Scalvi. Después se lo va a entregar a Luque, al campeón de la categoría, que vuelve a manejar su auto. A ver. Y pobre Pernil, uy, otra vez a la tierra. Tiene un fin de semana negro, el galgo. Sí, claro, porque estaba segundo en el campeonato. La verdad que está ahí, a tiro del campeonato, ¿no? Un caso parecido al de Palazzo, de los puntos que han perdido, ¿no? Merced a los amigos de David Cohen, escuchamos la radio del Rudy Bunciac. Mucho humo en el habitáculo. Mucho humo en el habitáculo. Puede ser una rueda, fíjate para, si viene de adelante. ¿Qué sentido? ¿Olor a qué? Olor a goma, puede ser. Puede ser la goma, ¿cómo lo ves? ¿Te vibra algo? No vibra nada, volando un poco el cuerpo. Ok, seguí. Claro, seguí vos, claro, seguí. Pero el olor se lo banca al Rudy. ¿Olor a qué? Claro, cuando ya se calzaron el casco los invitados. Y sin Colani aguanta. Caíto, qué chance tiene Caíto, ¿eh? Qué chance tiene Rizzati cuando agarra el auto de ese Arrochi. Se lo va a comer crudo. O por lo menos ese lo va a intentar. Con el Manu Mayo, que tiene la más difícil. Pararlo, nada menos que un piloto internacional como Caíto Rizzati. 17 de 20. Va a cumplir 18 vueltas el puntadero. 5 y medio le saca Mayo. El Ford número 11 de Fela. Al Citroën de ese Arrochi Rizzati. Mientras Singolani lo cansó. Singolani ya. Sí, y el Nacho Julián, ahí está adelante. Del Manu Zapata. Sí, va a llegar medio bombado Bunciac, ¿no? Con el humo adentro. Aparte, sí, esa pregunta que quedará para el que hiciste, ¿olor a qué? Claro. Pobre Bunciac está ahí adentro en la humareda. Sí, tremendo. Bueno, olor a goma quemada. Un poco, ¿no? Bueno, Singolani lo cansó, digo, ¿eh? Ya me parece que bajó los brazos. Sí, sí. Colombo Russell, porque lo buscó por todo lado, pero no pudo. Siempre dentro de la ley, no hizo ninguna maniobra rara. Cuando estamos viendo el auto de Cabrera, con el mendocino vicino. Cabrera Vicino es la dupla que se viene en un ratito. Es decir, Vicino va a manejar el auto del LR Tino y el Fiat de Cabrera. Pasan por arriba del piano. Ya encararon recta principal a dos vueltas, Andresito, de que se pare la carrera. Santiago Mayo adelante, segundo Ciarrochi, tercero Lugón. Cuarto Peluso, que se mantiene con el ancla en el cuarto lugar. Quinto Lima, sexto Persia, séptimo Chialvo, que sigue puntero del campeonato. Bueno. ¿Dónde fue a parar el galgo, Pernía? 19 está, no ha perdido tanto. De todas maneras, Pernía, que le va a dar el auto Luque, está delante de Polakovic, de Reynoso, de Veraldi, Trau Carbón y Nicolás Moscardini. Están los 25 en carrera. No ha habido deserraciones en esta primera mitad de competencia de las 100 millas del TC2000 en el Oscar Cavalén de Córdoba. Lo ataca otra vez, Va la última vuelta con todo cuando se va preparando el de Villa Ángela, Chaco, Matías Muñoz Marchesi. Se preparan todos, entramos en las dos últimas vueltas de la carrera número uno, primera etapa de las 100 millas. Por ahora es victoria clara. Hoy afuera Scalvi, sí, el Polakovic. Auto Polakovic, con el auto de el doctor Scalvi. Cuando van a entrar en la última vuelta, va a entrar en la última vuelta de la primera parte de la carrera. Ahí va, una paliza les ha pegado el Santi Mayo. Implacable Mayo, ahí está, toda la recta le lleva el Ford Focus número 11 de los hermanitos Mayo. Y chapó para Singolani. Yo creo que si hay que ponerle una figura destacada de esta primera parte ha sido Tomás Singolani. Sí, corrió muy bien, No tengo ninguna duda. Pero un auto que tiene su limitación, que no es un auto para fallar la punta, ellos mismos lo han expresado, pero así todo pudieron hacer el gasto en cuanto a no digo el espectáculo, pero sí el entretenimiento de la carrera, porque la verdad adelante se cortaron y se estiraron. Mirá la tribuna, demasiado. Mirá cómo está la tribuna del Cavalén de Córdoba, pleno sol, una temperatura primaveral en la ciudad de Altagracia, cuando se ha quedado Veraldi y esperemos que lo pueda reparar, porque si no lo deja pata a ver ni ya. Lo remolcan y lo llevan a un. Bueno, si no es un daño importante, se ha quedado, lamentablemente. Ahí está la reiteración. Ahí se está. Ah, no, mirá. Sí, sí. Me parece que salió un mito de las entrañas del auto número 12 de Marianito Veraldi, el sobrino de Lutano. Ahí va, mirá, y va con todo Nacho Julián, que ahora lo quiere pasar. Cuando estamos en el último giro, va a aparecer el auto de Mayo y va a recibir la bandera
para el final de esta primera parte, primer tiempo que finaliza con victoria de el binomio Mayo-Mayo, que ha paseado el Santi. Muy bien el Santi Mayo, impecable para ganar estas primeras 20 vueltas de las 100 millas cuando Nacho Julián le quiere arrancar el paragolpe trasero a Lucas Colombo Russell. ¿Cuánto se le viene el Manu Zapag? Aquí está, aparece Mayo y es final de la primera parte. Bandera cuadros, ha ganado Santiago Mayo, cumplió su parte, entregándole el auto a su hermanito en el primer lugar. Impecable victoria, contundente, aplastante, 5 segundos le sacó hacia Rochi, el segundo que hace el negocio para el campeonato. El tercero Lugón, cuarto quedó Peluso, de buen trabajo, todavía no llegó Peluso, está a 11 segundos, ahí llegó, lo mismo que Lima Capitao, Persia Chialvo, que en el séptimo lugar mantiene la punta del campeonato. Singolani quedó finalmente noveno, el que venía avanzando Chapur quedó 13 y Pernía quedó en el puesto 19. Llegan de esta manera, será grilla para la segunda etapa con los pilotos en su mayoría invitados. Procedimiento de largada, van a tener que parar. Después de esta vuelta, cumplen esta vuelta y paran en la recta. Dejá de escuchar la radio de Mayo. Al estilo Matías Rossi, ¿no? Le contó todo a su ingeniero cómo está el auto. Hasta tuvo ese tiempo. Tiene que lo lleve un poquito más despacio en la largada. Cuando esté llegando el semáforo, que lo empiece a acelerar hasta los 80. Que cuando esté llegando el semáforo de la punta, le van a largar seguramente. Dale, ok, ahí le digo. Que la 1, la 2 y la 3 la haga por el medio, por la cuerda. Después que haga el radio normal. Ok, ok. Quédate tranquilo, Santi, tu hermano la tiene clara, El Manu no va a tener problemas. Ya le explicó todo. Ahí está la vuelta de honor, el Fela. Como lo dijo Martino, le vino bien la prueba que tenía prevista, autorizada, lógicamente, y pudo. Bien la temperatura, Martelo. 71, 99. Ahí, Escaracini le habla hacia Rochi. 72, 94, por ahí. Oye. Muy bien. Ahí estábamos escuchándolo. Ahí va Marcelo Ciarrochi. Se van a detener, Andrés. Explícame el procedimiento una vez más. Se detienen en la recta. Se detienen en la recta. Se anuncia cartel 2 para 5. Y van a ingresar dos auxiliares por auto. Régimen de parque cerrado. Para cambiar el piloto. Cambian el piloto, lo acomodan. Hasta el último punto del protocolo de seguridad del piloto sentado, pueden con autorización limpiar el parabrisas y acomodar los espejos, y después se vuelve a mostrar cartel y ahí sí salen engrillados para buscar la largada. Los que están en boxe pueden trabajar, como digamos, uno de los Fiat del equipo Monteagudo, o los que son remolcados, si es que tienen chances de poder recuperar la competencia. Ahí los vemos, ven que están engrillados, se va a mostrar el cartel, y una vez que se muestre el cartel van a poder ingresar los auxiliares, dos por auto, más el piloto, y salir el piloto que está dentro del auto ahora, ¿no? Bueno. Eso es lo atractivo de esto, ¿no? De este momento de la carrera. Se va preparando todo, vendrán los pilotos invitados ahora. Solamente quedarán como titulares Dapero, Palazzo, Scalvi, Escoltore, ¿no? Cinco serán, los pilotos titulares que van a correr esta segunda parte contra los invitados. Estará Antonino García. Ahí está, ¿ves? Facundo Conta, Vivian, Manu Mayo, Merlo, Franco Girolami, entre otros. Bueno, ya se van acomodando en la grilla. Régimen de parque cerrado. Ves que ya hay un auto que está con autorización limpiando el parabrisas. Lo único que se puede hacer en el auto. Y acomodar el espejo. No se lo puede tocar. Todo lo demás es transgresión al régimen de parque cerrado. Bueno. Y están esperando que se autorice ya para cambiar el piloto. Hay que esperar que llegue el último. Ves que allá atrás me parece que todavía no llegaron. Ve, están los pilotos afuera. No se produjo el cambio. Marce, se ha generado un poco de desconcierto porque veo que en algunos autos del TC2000 ya habían comenzado a trabajar.
No, no, pero no puede trabajar, no puede hacer nada. Si lo ven los comisarios deportivos, lo tienen que excluir. Trabajar, se dijo claramente, régimen de parque cerrado todo el tiempo en la grilla. Lo único que se puede hacer es limpiar el parabrisas, cambiar el espejo y cambiar el piloto. Bueno, y en algunos casos también ya se realizaron los cambios de los pilotos. Así que bueno, habrá que estar muy atento a qué entendieron los comisarios deportivos y los pilotos y si fue clara la comunicación. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Ahí se cambia el piloto, sale el piloto. Los pilotos tienen que después firmar la planilla que entregaron el auto a su compañero. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo, ¿no? Sigue corriendo. Cuando estén todos los pilotos ya sentados y acomodados, se vuelve a poner el cartel y ahí salen los autos en grilla. No se tienen que agregar los que están en boxes. Se agregan una vez que se largó la carrera. Bueno, el único auto que estaba en boxes era el de Scalvi, me parece, ¿eh? Que manejó Polakovic en la primera parte de la carrera, y el que no va a poder largar, lamentablemente, es el de Mariano Veraldi. ¿Ves? Y ya, a ver, y Moscardini. Claro, adelante está el de Scalvi. Y ahí está Moscardini, que con el Fiat Linea va a largar desde boxes. Fiat tiene dos modelos, el Linea y el Tipo, ¿no? Efectivamente. Y ahí ya se bajan algunos, la mayoría de los pilotos, ya está todo más o menos acomodado. Ya hay un auto que están empujándolo. Porque también este era el tema. Si había alguno rezagado, algún retrasado, alguno que en la vuelta final de honor se quedó, tiene que reacomodarse y tener la grilla tal cual como llegaron. Bueno, ahí estamos viendo cómo se bajó Reynoso. Ahí están las indicaciones a Damián Fineschi. Ahí vemos cómo pasó el Chelo Ciarrochi. Ahí estamos viendo el Peugeot de Reynoso. Y ahí en diagonal viene el Renault de Pernía, ¿no? Que lo va a manejar Manuel Luque desde la posición número 19. Tarea difícil para el santafesino, que deberá remontar. Sí. Con un Pernía que ha cedido el segundo lugar en el campeonato, ¿verdad? Sí, en mano de Ciarrochi. Un Pernía que ha sido muy poca la suma de puntos para este fin de semana. Y Ciarrochi que ha reaccionado desde la carrera de San Luis para estar otra vez posicionado. Y le va a dar una durísima batalla a Chialvo, que con 60 kilos de lastre llegó en el séptimo lugar y le entrega el auto al primer campeón de este TC2000, Franco Girolami. A ver la radio de Chapur Palazzo. Sí, es muy importante que a partir de ahora cuidemos la goma. Digamos, hagamos una carrera rápida, pero no la reventemos. Esta vuelta que vos salís a la grilla, tratá de ir lo más enfriándola posible, no calentés, no toques el frenito para que baje la temperatura lo máximo posible. Y no la hagamos patinar al pedo, ¿me entendés? ¿Estamos de acuerdo? Sí, voy a tratar de fregarla lo menos posible. Tranquilo que estamos bien, ¿eh? Tranquilo que estamos muy bien. Hay que tratar de mantenerse. Si podemos pasarlo a Cincolani, lo pasamos. Y si no, vamos para adelante. Lo mantenemos. Va a ser larga. Bueno, muy bien. Era la radio, me parece que la de Escoltore, ¿eh? No era la de Palazzo Chapur, lo corregimos, ¿eh? Porque está detrás precisamente de Daniel Cingolani, nada más ni nada menos. Gratamente, Dani vuelve. Y lo que hoy yo quería decir, el talento no envejece, Andrés. No, bueno. Y Daniel lo tiene. Ahora va a tener que pelear durísimo, ¿no? Pero son carreras de autos. Está la experiencia de Cingolani con la juventud de Escoltore. Son carreras de autos, el auto de Cingolani ha rendido para ese nivel, ha rendido muy bien. Y veremos también en la punta qué pasa, ¿no? Si Merlo puede mantener el ritmo que traía Lugón para acercarse a Manuel Mayo. Y si Rizzati puede avanzar un poquitito con el Citroën y darle más puntos todavía hacia Rochi, ¿no? Debo decirte que han trabajado muy prolijo, ordenado. Ya hay cartel de 2 para 5. Ahí está. Quedan 29 minutos para el final. Y ahí donde quedó el aceite del motor del auto de Veraldi, están derramando cemento para que los autos no patinen, ¿eh? Y esto se va a acomodar. ¿Qué dice Cachi? Está reclamando por el tema del cartel de 2 para 5. Que bueno, en principio debe haber interpretado alguna otra cosa. Le voy a preguntar, Cachi, ¿fuiste a sacarte alguna duda? No. Bueno, ahí va Scaracini buscando destino en el box del equipo Citroën. Sí. Fue la duda de la reunión de pilotos, que estaba Scaracini también, que era el cartel de 2 de 5, si al principio y al final. Se mostró claramente al final. A ver, Polio. Bueno, mientras...
TC2000, la segunda carrera. Santi Mayo, bueno, una primera parte perfecta. Sí, la verdad que sí. Agradecido a todo el equipo, a Seba, a los mecánicos. Hicimos un gran trabajo. Ayer no habíamos tenido un buen ritmo de carrera y apostamos a varios cambios para el auto y la verdad que el auto era un misil. Ayer dije que el auto estaba para estar adelante y por ahí, por un error mío, no podríamos hacer la pole y ganar la carrera de ayer, pero bueno, hoy lo pude, gracias a un error de Lugón, lo pude superar y después, bueno, marcar el ritmo mío que era muy fuerte y bueno, hacer la diferencia que pude marcar. Así que nada, muy feliz, contento, pero bueno, ahora esto sigue y bueno, espero que siga funcionando bien el auto y que siga con el buen ritmo para mi hermano, ¿no? ¿A fondo en todo momento o hubo que administrar pensando que se viene ahora? No, la verdad que la primera parte fue a fondo porque quizás pensé que Marcelo me podía llegar a correr por el ritmo que tuvo ayer y fuimos muy parejos, pero cuando empecé a hacer la diferencia por ahí me empecé a tranquilizar un poco y por radio Seba me decía que bueno, que teníamos una gran que administro con el parcial 3, que era el crítico para la goma, así que nada. Por ahí tuve la suerte de poder cuidar un poco, pero bueno, nunca dejando de lado ir rápido y poder mantener la diferencia, ¿no? Así que bueno, muy contento de tener este auto y de poder llegar primero a la primera carrera. Felicitaciones por esta primera parte. Dale, muchísimas gracias y de nuevo agradecerle a todo el equipo por este gran trabajo. Santiago Mayo, chicos. El ganador de la primera parte, veremos si su hermano puede repetir y llevarse las 100 millas del TC2000. Se vienen los protagonistas, Andrés. Se viene la carrera. Atención con la posibilidad que tiene el líder Manuel Mayo, hermano de Santiago, que veíamos recién, y lo que puede hacer con el Citroën Rizzati, ¿no? Para salir a buscarlo y sumar nuevos puntos. Recordamos que la primera carrera ya tuvo su escala de puntos, de 20 puntos para el ganador. Ya veíamos la posición y ahí está Chapur que dice... Remó. La idea de remar, ¿no? Y es largó así. Último y entró 13. Ah, demasiado. Ahora vamos a ver qué hace Palazzo con este auto. En la mitad de pelotón, un lugar incómodo para el chiquilín Palazzo. Sí, que generalmente cuando está ahí por el medio no le va bien, ¿sí? Es totalmente a la inversa la situación cuando larga adelante. Sí, se acomodan los pilotos, ya salieron bien asegurados, pero se están acomodando. Es la primera media, una vuelta. Y ya nomás se van a alargar en la segunda parte de la competencia. Lo que decía Caracini era, 2 minutos para cambiar piloto, cartel y salían. Bueno, según consideraba, Caracini se tardó un poco más, pero bueno. Bueno, ahí estaba Nacho Julián, de buena carrera. Ya se vienen por la recta principal, se va a alargar la segunda parte de esta carrera. Quedan 24 minutos para el final, ahí estamos. Viene por la parte interna Santiago Mayo, por afuera Caíto Rizzati, todo preparado. La tribuna de fondo en el Cabalén, se va a apagar la luz roja, se va a alargar esta segunda parte. Se definen las 100 millas, pie derecho a fondo, verde, que te quiero verde. 20 vueltas finales y pica en punta Manu Mayo. Segundo Caíto Rizzati. Atrás viene la pelea entre Rodrigo Lugón, el auto Merlo. De Lugón, que lo maneja el negrito Merlo, que quiere recuperar. Y Antonino García, cuando va ahí perdiendo terreno, el Renault van doblando en la segunda curva del circuito. Por ahora, todo bien en la punta Mayo. Segundo está Caíto Rizzati. Y tercero parece un Peugeot, ¿no? Es que rápidamente se larga la carrera para los invitados. Este es el momento más duro de todos, ¿no? Matías Rodríguez está tercero, el picante, con el auto de Lima. Apareció Matías Rodríguez con el auto de Lima. Largó quinto, claro, sí, pegó el salto. Tremendo, ¿eh? Muy bien. Bueno, cuando ahí venía la pelea, estábamos observando cómo Palazzo lo trataba de superar al auto de Juancito Ecoltores. Sí, Rodríguez señor. Lo durmió a Merlo y a García. Claro. Ahí, cuando ese parecía que se pasaba. El Renault de claro. Merlo que iba perdiendo terreno, ¿no? Mirá atrás cómo vienen. Uy, se van a golpear ahí por la tierra. Uy, mirá. Ay. Qué despiole que se armó. Se van pasando. Uy, mirá. Uy, el Peugeot lo atendió. Uno de los y a Singolani le dieron todos al pobre Daniel, no le respetaron las canas.
al de 9 de julio, lo tiraron al diablo cuando van a cumplir la primera pasada de esta segunda mitad de las 100 millas. Y ahí vamos a aclarar el panorama con un Manu Mayo que no lo dejó ni arrimarse a Caíto Rizzati, recta principal. Y aquí están, ya pasó el puntero, el binomio Mayo, Mayo maneja, Manuel Mayo, segundo lugar para Caíto Rizzati con el auto de Ciarrochi, esperamos por el tercero, ahí está, es Matías Rodríguez con el auto de Lima, cuarto está Antonino García con el auto de Peluso, quinto está Merlo, sexto viene Flaque con el auto de Persia, séptimo Chialgo Girolami, octavo Conta, noveno ya está Palazzo, ahora el titular que está manejando, y décimo quedó Juancito Coltores. No, veíamos ahí, estaba Muñoz Marchesi metido en el desparramo con el auto de Bunciac, claro, lo tocaron a Singolani, se cruzan. Ahí mira, fíjate toda la situación que se genera y cuántos lugares perdieron. Muchos que estaban el auto, en la primera vuelta. Ahí quedó, ¿no?, el de Cravero, sí, atravesado el auto de Rudy, se le cortó un palier, está entrando a boxe. Y ahí me parece que se desencadenó toda esta hecatombe, ¿no? Bueno, gana Manuel Mayo, segundo Rizzati, tercero Rodríguez de gran largada. Cuarto García, quinto Merlo, sexto Flaqué, séptimo Girolami con el auto de Chialbo, que veíamos recién, puntero del campeonato. Octavo Conta, noveno Palazzo y décimo Escoltore. Bueno, así está la carrera cuando lo veíamos a Martincito Chialbo sufriendo por la punta del campeonato. Aquí está Escoltore, que lo pasó a Palazzo, ¿eh? Muy bien, Juancito Escoltore con el Toyota número 88 lo superó al Renault de Palazzo cuando Moscardini viene golpeándose ahí. Ultra. El Nico Moscardini con el auto del Riva Racing que maneja ahora el piloto titular Nicolás Trau. Se viene quedando Palazzo, ¿eh? Se rompió la goma trasera derecha en el auto de Palazzo. Va a ir al sector de boxes producto de alguna refriega. Ahí está. O también el desgaste de la primera parte. Va en chanta el auto de Palazzo, que está negado con este Oscar Cabalén de Córdoba. No pega una el pibe de la costa atlántica cuando ahí está la máquina de Rudy Bunciac en boxe. Me parece que no sale, Javier. No sale, Marcelo, el auto. Aparentemente hay un problema de transmisión cuando está ingresando a la zona de boxes. Con el neumático trasero derecho totalmente roto, el auto de Hernán Palazzo. Bueno, ahí estaba a trabajar el equipo Citroën para devolverlo lo más rápido posible a la pista, pero ha perdido toda chance Palazzo de descontarle a Pernía en el campeonato. ¿Dónde está Pernía con Luque? Ya está 11, el Renault número 77. Recuperó un montón Luque, aprovechó todo este desparramo, todas estas circunstancias que hubo. Un piloto que... de invitado, es invitado, pero es muy fresquito su alejamiento del TC2000, campeón del TC2000, los conoce a la perfección estos autos, ¿no? Mirá Moscardini como viene Franco Vivia, ¿no? Con el auto de Moscardini apilando rivales, primero lo atendió al auto de Cabrera, el auto número 15 que ahora lo maneja Vicino, y después lo atendió Ezequiel Bastida, los dos pibes de la Fórmula 2.0. Ahí está, con cámara a bordo, Franco Vivian, el flamante tío, avanzando desde el fondo con el auto número 9 de Moscardini. 2-1. Cuando va a cerrar ya la tercera vuelta, Manu Mayo, que está ganando con el auto número 11, bandera negra para Zapag, Krujovsky fue. ¿A quién le atendiste? No, ha sido en el desparramo ahí con Bunciac, sí, en la primera vuelta. Le pegó un bombazo a uno, ¿no? No ligan los autos de Citroën, que se ligaron dos banderas negras, sí, aparte, este fin de semana. El tema de Palazzo y de Chapur es una pareja sumamente ganadora. Fíjate la mala suerte que tuvieron en la carrera de Buenos Aires, que iba ganando y después se encontró Palazzo con Garris y lo excluyeron. Y acá lo mismo. Ahí estamos con cámara a bordo en el auto de Vivian, auto número 9 está detrás de Daniel Singolani, cuando ya cerró tres vueltas el binomio Mayo, segundo Ciarrochi Rizzati, tercer lugar para el picante Matías Rodríguez con el auto de Agustín Lima Capitao, cuarto está el Ford número 4 de Peluso que maneja Antonino García, el ex campeón del TC2000, quinto está el negrito Merlo con el auto de Lugón, sexto está Flaqué con el auto de Persia, séptimo Franco Girolami con el auto del puntero del campeonato Martín Chialgo, el octavo lugar para Facu Conta con el auto de su hermano, noveno está Juancito Escoltore, titular. Uy, Juancito, para que mirá, ¿qué hiciste, Juan? Justo que lo estaba nombrando. Justo lo estaba nombrando, ahí lo pasó, y ahora, ¿sabes?
¿Sabés quién va a ser el nuevo noveno, no? Sí, sí, este Luque. Auto. No, y Luque le está dando, devolviendo el alma al cuerpo a Pernilla en el campeonato, ¿no? Porque Marcelo. Venía enredado, venía en el 20 Pernilla sí. en la primera carrera y Luque, fíjate sí, cómo está recuperando mucho terreno llama, para Pernilla en el campeonato. Llama Javier. Bien, la deserción de Matías Muñoz Martínez. Y bueno, me gustaría que nos cuente qué pasó, Matías. Bueno, habíamos hecho una buena largada. Había recuperado dos puestos, después venía pasando varios autos. Doblando en la horquilla, de acá atrás los boxes, siento un golpe muy fuerte de atrás. Aparentemente fue zarpar, por lo que veo le pusieron bandera negra ahora. La verdad que una lástima, pegué la vuelta, me rompió todo el auto y no pude seguir la carrera. Gracias, Matías. Gracias. La palabra de Matías Muñoz Marchesi. Con respecto a lo de Luque, me contaban recién en el equipo que en la primera vuelta Luque había superado 8 vehículos. Bueno, ahí estamos viendo la reiteración. Krukowski corta por la tierra y cuando vuelve, me habían dicho por privada que se le había roto un palier o algo así al auto de Muñoz Marchesi. Pero ahí se le rompió cuando le dio el bombazo, me parece, Krukowski. Y bueno, esto determinó la bandera negra. Cuando el picante está adelante de la máquina de Antonino García. Y ha cambiado mucho la carrera, ¿no? Fíjate que Vivian lleva al puesto 15 al auto de Moscardini. Y Fineschi lleva al puesto 11 al auto de Reynoso. Muy bueno. Va entrando en la zona de puntos. Una carrera interesante desde ese punto de vista con la mayoría de los pilotos Bambino, invitados. Ahí viene Alessandro Salerno peleando con Daniel Cingolani. Delante lo tienen a Vivian. Ahí está Daniel peleando de igual a igual con los jóvenes pilotos de la categoría. Cuando bloquea Franco Vivian el auto número 9 del Litoral Group. El auto, upa, ahí lo atendieron a Daniel Cingolani. Es Damián Fineschi, le metió el auto por adentro y lo pasó. Un Fineschi que viene enardecido. Ahí está, ese era el Bambino, perdón, Alessandro Salerno con el auto 22, el de Fineschi. Es el 98, ¿no? Bien digo, el auto cuyo titular es el tucumano Reynoso cuando ya se bajó. Humberto Krukowski, adelante, pasó de Manu Zapá, que no entiende nada. ¿Entiende qué pasó? Bueno, sí, bueno, ahí veíamos la imagen, está explicando a Zapá todo lo que pasó. Una lástima, pero venía enredado igual la carrera porque ese grupo era realmente muy intenso todo. Fíjate ahí los contactos, ¿no? El Bambino lo atendió a Daniel Cingolani y ahí pasó y lo superó. Y ahora Salerno está ubicado en la posición número 15 con el auto del Juan Chigarri. Cuando quedan 15 minutos para el final de la carrera, no hay variantes. El auto número 11 marca la diferencia con un Manu Mayo que no lo dejó, insisto, ni arrimar a Caíto Rizzati. 36-9 la vuelta de récord de vuelta para Manu Mayo, que marcha adelante con un auto imbatible por lo que se vio hoy domingo. Ayer la historia era otra, ¿no? Porque el auto imbatible era el Lugo, que había ganado la clasificación y después lo paseó en la carrera clasificatoria. Bueno, con récord de vuelta y todo para el auto número 11 cuando viene con la trompa rota el Bambino Salerno en el auto del Juan Chigarri. Si no te enteraste, te la cuento. La promo familiar del Cóndor y la estrella para vos. Está bárbara. Viajan 4, pero solo pagan 2. Llama a nuestro call center al 0810-666-266-367 y aprovecha este beneficio. Interesante lo de Rizzati y Rodríguez, dos pilotos que el domingo que viene estarán en la carrera del año de Top Race, ¿no? Rizzati en el segundo lugar, en este caso de TC2000, con el auto de Ciarrochi, y Rodríguez tercero con el auto de Lima. Una gran largada que le permite saltar al Peugeot al lugar de podio. Cuarto García, quinto Merlo, sexto Fabián Flaqué. Séptimo está Girolami, octavo Conta, noveno Dapero, décimo Luque, undécimo Fineschi, duodécimo Escoltore. Después está D'Angelo y Vivian en los primeros 14 lugares. Mati. Gracias, Marcelo. Estoy con Humberto Krukowski. Bueno, para escuchar tu postura, fuiste excluido. ¿Qué pasó? Mirá, dale esa. Llego con de frenaje de la chicana, me tiro por afuera, me tiro el frenaje. Bueno, vamos a tratar de mejorar. No te escuchamos, Mati, bien, ¿eh? No lo escuchamos a Humberto Krukowski. Mientras tanto, te cuento que Ray Bestos es la pastilla de freno oficial
de la Fórmula 2.0, Pirelli Power by Renault. Recordando que en las dos carreras que se corrieron este fin de semana, la de ayer la ganó Brian Reynoso y la de hoy Mateo Polakovic. Aquí está ganando el auto número 11 del equipo Fela. Va a cumplir 7 vueltas los hermanos Mayo. La primera parte la ganó Santi y esta la está ganando el Manu. Vamos a ponernos en órbita con el campeonato, porque Ciarrochi con el auto de Rizzotti, con el de Ciarrochi, está sumando 17 unidades. Empate. Y quedan igualados, pero Ciarrochi debería ser el primero porque tiene más victorias. Claro. Fíjate vos la importancia de este momento de Ciarrochi, que repito, hasta hace 3 carreras estaba muy lejos de la punta del campeonato. Con un Rizzotti que va tranquilo, cuidando ahora el auto, porque sabe que la serenata es larga, ¿eh? A ver, Mati, ahora. Gracias, Marcelo. Bueno, ahora sí, estamos con Humberto Urbosi. Bueno, escuchar tu postura, Humberto, de lo que sucedió. Sí, bueno, salimos de la curva 4. Daniel Simulani tiene que levantar un poquito en ese sector porque el auto delante también hace lo mismo. Y ahí salgo con más velocidad y llego con mucho más velocidad que ellos al sector del frenaje de la chicana. Me tiro por afuera con Daniel. Daniel también buscando defender sus posiciones. Tiro un poquito en la frenada, se pasa un pelito. Me dejo un poquito sin pista. Lamentablemente agarro lo sucio y voy al pasto. Por supuesto que en todo eso intenté frenar. Y lamentablemente en ese lugar es imposible. El auto siguió un poquito derecho y lamentablemente lo perjudiqué al otro piloto. Gracias, hasta la próxima. De nada. Sí. Humberto Krujowski, chicos. A la explicación de Humberto Krujowski, que siempre ha sido un piloto limpio para correr. Un error puede tenerlo cualquiera y ahí lo estaba explicando. Buena carrera del picante, ¿eh? Está tercero Matías Rodríguez con el auto del Lima, que tiene nueva decoración en esta carrera. Se le enciman a Rizzotti, ¿eh? Rodríguez y García van más rápido en este momento de la carrera que Rizzotti, que es el segundo. Bueno, ahí está la cámara a bordo en el auto de Moscardini, maneja Franco Vivian. Y ahora escuchamos la radio de el puntero Manu Mayo. Atrás tuyo, Antonino y Lima vienen más rápido que Rizzotti. Vienen más rápido, ¿sí? Bueno, ahí estaba, sí, el auto 30... de Santiago Mayo, que bueno, lo maneja su hermano. Esa fue la vuelta anterior, estaba en efectivamente en ese nivel. Ahora, Rodríguez estaba un poquitito más arriba, perdió medio segundo sobre Mayo. Y los demás están igual, 37-9, 38 y 37-9, los tres. Estoy hablando de Rizzotti, Rodríguez y García, que son los que están persiguiendo a Manuel Mayo. Bueno, ahí está, estás tranquilo, Chelo, ¿no? Con Rizzotti, los del campeonato. Ciarrochi está segundo, el auto de Chialvo está séptimo, con Franco Girolami. Pernia con Luque al volante está décimo, y el cuarto del campeonato, Palazzo, que entró a boxes para reemplazar el neumático, quedó en la posición número 22, cuando hay un auto, Javier, que ingresó a boxes. Sí, Marcelo, es el auto de Augusto Scalvi, el que otra vez está detenido frente al box de Juanjo Monteagudo. Ahora, yo digo, gran negocio para Ciarrochi, porque queda empatado por ahora en los puntos y quedaría virtualmente líder por carreras ganadas. Pero también hay que tener en cuenta que es buen negocio para Chialvo, dentro de todo, venir con el máximo de lastre, 60 kilos, carrera con invitados, y terminar primero en el campeonato también, empatado. Si no, perdió la punta del campeonato. Pero lo decía Rochi, es superlativo, realmente. Bueno, recta principal, cerraron vuelta número 9. Ahí están los protagonistas, Mayo. Le gana por 5 segundos, casi la misma diferencia que le había sacado Santi a Ciarrochi. Ahora se la saca Manu Mayo a Caíto Rizzotti. Tercero Lima Capitao con Matías Rodríguez al volante. Cuarto está Antonino García con el auto de Peluso. Quinto Merlo con el de Lugón. Sexto Flaqué con el de Persia. Séptimo Franco Girolami con el de Chialvo. Octavo Facu Conta con el de su hermano Grego. Noveno está Nicolás Dapero, titular. La primera parte la manejó Nacho Julián. Y el décimo lugar para el Renault número 77 de Pernia, que lo maneja el campeón del TC2000, Manuel Luque. Voy a hacer una corrección respecto del campeonato. El año pasado tuvimos la discusión respecto si la carrera sprint y la carrera final tenían el mismo valor, y realmente tienen el mismo valor. Por lo tanto, no es más importante ganar un sprint que una final, por más que un sprint sea con grilla invertida. Ahora, Chialvo ganó menos finales que Ciarrochi. Ciarrochi ganó siempre finales, pero Chialvo ganó 3 también, porque ganó sprint en Altagracia y ganó sprint en San Luis y ganó una final. Así que Chialvo tiene 3 victorias. Ciarrochi tiene 3 victorias. Lo que estaría definiendo
ahora la posición de campeonato sería quién tiene más segundos. Y tiene más segundos Chialvo, porque tiene el segundo lugar en Concordia y el segundo lugar en Buenos Aires. Bueno, usted lo dijo. Mientras tanto, estamos recorriendo vuelta número 10. Quedan 8 minutos. Va a terminar por tiempo esto, Andresito. Sí, tenemos 9 vueltas y restan 8 minutos, así que claramente terminará por tiempo. Mayo tiene una diferencia de 5 segundos. Vamos a ver en esta vuelta si puede ampliar. Tenemos ya en el total más de una hora de carrera, teniendo en cuenta que estuvo detenido, ¿cuánto tiempo? 6, 7 minutos por el cambio, 8. Sí, señor. Cuando está la imagen del auto número 4 de Peluso, buen resultado para el binomio Peluso-García en el cuarto lugar. Al quinto lugar fue a parar el Renault, que largó desde la punta con Rodrigo Lugón. Ahora lo maneja el negrito Carlos Javier Merlo. Después en la sexta ubicación para el Mono Flaqué con el auto de Persia. No hay variantes en los 10 primeros lugares. En el undécimo lugar, avanzando desde el fondo, Damián Finecchi con el auto del tucumano Brian Reynoso. Buen resultado, porque recordamos, Andrés, que Reynoso viene de hacer podio en la fecha anterior de San Luis. Y se mantiene Bastidas, ¿no?, con el auto del equipo Riva, que había manejado Trout en el puesto 15. El chiquilín de la Fórmula Renault, que está peleando el campeonato, por lo menos se mantiene en las 10 vueltas adelante de... ¿cuántos hay? Adelante de 5, de 6 rivales que tienen la misma cantidad de vueltas que él. Mati, te escucho. Gracias, Marcelo. Bueno, sacó la carrera para Augusto Scalvi, un auto que había quedado sentido ya de la primera parte, ¿no? Sí, la última vuelta, sobre el final le pegaron a Mateo y bueno, se rompió el piso, intentamos salir igual. Pero bueno, después dimos un par de vueltas y cada vez empeoraba más el problema, así que bueno, tuvimos que abandonar porque era ya peligroso, porque no tenía nada de carga y en las curvas rápidas el auto seguía derecho, así que bueno, no tenía ningún sentido seguir, así que tuvimos que parar. Nos vemos la próxima, Mendoza. Dale, ojalá estemos y bueno, a seguir peleándola para poner el FIA adelante como se merece. Augusto Scalvi. Bueno, ahí estaba Augusto Mateo Scalvi, que compartió el auto con el ganador de una de las finales de este fin de semana, Mateo Polakovic. Ya 11 vueltas de carrera, quedan menos de 7 minutos para el final. Ganan Mayo, segundo Ciarrochi Rizzati, tercero Lima Capitao con Matías Rodríguez el picante. Ahí está el auto del puntero del campeonato, ahora compartiendo puntos el certamen con Ciarrochi. Habló del auto de Chialvo, que en estos momentos lo maneja Franco Girolami. Y Luque, que está con el auto de Pernilla en el décimo lugar, que no puede avanzar demasiado sobre el auto de Dapero, su compañero de equipo, porque sería unos puntitos más para Pernilla en esta pelea del campeonato que mirá, lo tiene. Mirá, se tiró, a se ver... pasó un poquito Rodríguez, se tocaron. Y ahora nuevo tercero, Antonino García, con el auto, el equipo que le diera el campeonato, cuando Cravero se va al sector de boxes. Fíjate qué golpe importante, porque era un podio realmente meritorio para Rodríguez después de aquella gran largada. Ahí tenemos la reiteración, deja espacio Rodríguez, pareciera que se pase un poquitito, ¿no? Sí. Y mete el auto García y ahí viene el contacto. Bueno, ahí está trabajando el equipo Fela en el auto de Matías Cravero. La primera parte lo manejó a ese auto Luciano Farroni. Cuando quedan 5 minutos y medio, Andrés, en la punta es un dominio abrumador del auto número 11, de los cordobeses Mayo, que se están llevando la victoria. Sí, ganan muy bien la carrera, ganan muy bien las 100 millas. El equipo vuelve a ganar las 100 millas. En la primera edición fue Rosso y Fineschi y Gianantoni. Sí. ¿No? Habían ganado la primera edición. La segunda la ganaron Hanna Abdalá con Muñoz Marchesi con el Peugeot. Y esta tercera la vuelve a ganar el Focus, en este caso con Mayo. El único cambio que hay importante es el tercer lugar del podio. Ahora estará García con Peluso, porque han superado a Rodríguez, que recibe el auto de Lima Capitao en el cuarto lugar. Ahora quinto está Merlo, sexto Flaqué, séptimo Girolami con el auto del puntero del campeonato Chialvo, octavo Conta, noveno Julián, que tiene el auto de Apero ahora, y décimo Luque, que no puede avanzar más allá de ese puesto. La pelea está entre Dapero y Conta, octavo y noveno lugar. Bien de ganar Manu Mayo, esta carrera le otorgará a su hermano la cuarta victoria en el historial del TC2000. 4 minutos para el final de la carrera, 12 vueltas cumplidas, casi 6 segundos de ventaja de Mayo con respecto a Caíto Rizzati. Tercero se mantiene ahora Antonino García, cuarto quedó el picante Matías Rodríguez, quinto Merlo, sexto Flaqué, séptimo Franco Girolami, octavo Facundo Conta, noveno Nicolás Dapero y décimo Manu Luque con el auto de Pernilla.
11, el binomio Reynoso Finecchi 12, está Juancito Coltore en el 3, en la posición número 13, Danilo D'Angelo con el auto de Juan Cruz Acosta Reyes. Muy buen ritmo de mayo, 37.6. ¿Qué le pasó a Vivian? Uy, se quedó Franquito, lamentablemente. Aquinado, detenido, el auto número 9, a ver si puede volver. Hizo lo que pudo con este auto, estaba. Sí, 14. Lo llegó a poner decimocuarto, ¿no? Sí, está un poco más adelante incluso. Pero bueno. Se ha quedado, lamentablemente, a poco del final. 13 vueltas para Mayo. Clasificame a todos, Andrés. 3 minutos de carrera. Estamos en las 2 o 3 últimas vueltas. Gana Mayo. Segundo Rizzati. Tercero García. Cuarto Rodríguez. Quinto Merlo. Sexto Flaqué. Séptimo Girolami. Octavo Conta. Noveno Dapero. Décimo Luque. Undécimo Finecchi. Duodécimo Coltore. Décimo tercero está D'Angelo. Después, bueno, iba. Ya desertó, por lo tanto. En ese lugar lo hereda de Bastidas. Por el auto de trabajo. Bueno, ahí está, después viene Cabrera. Sí, Singolani, bueno. Daniel, que está decimosexto. El bambino Salerno, que está decimoséptimo con el auto de Garri. Nico Carbón, buena carrera del piloto de Matadero, maneja Márquez. Y después aparece el Citroën de Palazzo, ya se bajó Franquito Vig. El agradecimiento para los amigos del Cóndor y la Estrella. Gracias por trasladar a todos los circuitos del país al equipo carburando. 2.27 para el final. Se va terminando la carrera. Ha sido una paliza del Fela con los hermanitos Mayo. Sí, sin grandes cambios adelante, salvo esa situación entre Lima y entre el auto de Rodríguez con el auto de García. Después no hubo mayores sobresaltos, ¿no? Porque la verdad que Rizzati está llevando muy bien el auto de Ciarrochi. Y Ciarrochi le está cuidando los puntos, sí, en el campeonato. Y lo vuelve a poner en carrera por el título, ¿eh? Con esta. Yo creo que es la nota del fin de semana. Gran actuación de los dos, ¿eh? De Ciarrochi primero y de Rizzati en la parte. Cuando se le viene al Peugeot, que ha perdido un poco de rendimiento en el final. Va a Merlo. Le ha venido Merlo encima. Ahora lo va a intentar superar cuando queda 1.42 para el final. Una vuelta y se termina, Andrés. Sí, va Merlo, me parece que. Si le pone un poquitito, capaz que lo pasa, Carlos, ¿eh? Porque viene rápido y no viene del todo bien el auto con Matías Rodríguez, el auto de Lima Capital. Bueno, ahí estamos, van a pasar frente a nosotros, van a cumplir 15 vueltas y la carrera se terminará con 16 por tiempo. Ahí están, ya en la parte más lenta del trazado cordobés. Esa es la imagen del auto de Ciarrochi que maneja Rizzati. Después aparece el Ford de Peluso, que está siendo conducido por el invitado, el del sur argentino, Antonino García. Más atrás aparece el auto de Lima Capitao, que maneja el picante. Ahí está Matías Rodríguez, el auto del equipo DTA, el equipo de Armerini. Después vienen el Renault del Juan Merlo, el Ford de Percy Blaqué, el Ford de Chialbo Girolami, el Ford de Conta Conta, el Renault de Dapero Julián y el Renault de Pernía Luque. Más atrás el Peugeot del Finecchi Racing. Finecchi Racing, que ha incorporado al ingeniero Raúl Saley a partir de esta carrera. Allí estamos. Va a pasar por recta principal. 30 segundos finales para Mayo. Mayo, que van a ser profeta en su tierra y va a ganar en Córdoba. Los pilotos de Río Segundo, ¿verdad? Sí. Río Tercero. Río Tercero. Bueno, las cuestiones que han sido prácticamente imbatibles, repito, como fueron ayer, como fue ayer el auto de Lugón, un auto muy rápido este que presenta el equipo Fela. Y bueno, pasa lo que pasa habitualmente en las finales de TC2000, cuando no están cerca, se estiran las diferencias y no tenemos el atractivo del sobrepaso, como sí lo hemos tenido en el sprint, como sí lo hemos tenido eventualmente en la carrera clasificatoria de ayer. No se dan carreras de larga duración y esto es así, ¿no? Con un dominio abrumador del binomio Mayo-Mayo, que están recorriendo la última vuelta en el mítico autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, ante una buena concurrencia de público. Va a ganar las 100 millas del TC2000. La va a ganar Santiago con su hermano Manu Mayo. Me imagino la alegría de el Pali, que está en el sector de boxes, para un equipo que va a reaparecer con onda en los 200 kilómetros del Super TC2000, precisamente con el Santi Mayo. Ahí está, recorriendo los últimos metros. Será la cuarta victoria que enhebra Santiago Mayo, que lo invitó a su hermano. Ganan los hermanitos Mayo, gana el Ford del equipo Fela, gana el Ford
que tiene residencia en Villa Carlos Paz, el equipo de Rosso y Sebastián Martino. Cuando el negrito Merlo le va arrancando el paragolpe al auto del Picante, se eleva la bandera a cuadro, va a ganar Mayo, ganó. ¡Ganó el binomio Mayo, Mayo! La primavera es en Mayo. En Córdoba, victoria para los cordobeses de Río Tercero. Festejan Víctor Rosso, el Pali Mayo. Sebastián Martino, segundo llega, quien otra vez está en la punta del campeonato, aunque compartido el binomio Ciarrochi con Caito Rizzati. Y el tercer lugar para Peluso con Antonino García. Una victoria aplastante de los hermanos Mayo. Sí, 1-3 para el equipo. Aparte ganó Mayo con claridad. Manuel Mayo ya lo conocemos del Super TC 2000. Y a Santiago Mayo, que hizo una gran carrera en la primera parte. Muy bueno lo de Rizzati con Ciarrochi. Me parece que el título de la jornada es la aplastante victoria de Mayo y la recuperación de Ciarrochi en el campeonato. Esto es fundamental para la gente de Citroën y para el mismo Ciarrochi en la pelea que tiene punto a punto con un Chialvo que, compartiendo el auto con Franco Girolami, alcanza a salir séptimo, salva la fecha con el máximo de lastre, 60 kilos con el auto. Seguramente descargará para la próxima. Un campeonato que se pone el rojo vivo, pero que tuvo aquí un ganador clarísimo, clarísimo, y que enfrió la carrera tanto Santiago en la primera como Manuel Mayo en la segunda. Bueno, vamos a ir clasificando a estas 100 millas del TC2000. La próxima exigencia será a fin de mes en el autódromo Jorge Ángel Pena de la ciudad de Mendoza, que vuelve con el formato del sprint y de la carrera del sábado con la grilla invertida en los 14 primeros y la carrera de la final con la grilla de la clasificación. Vamos a tener la pantalla en un ratito con esta tercera edición de las 100 millas, la segunda edición que gana este equipo. La había ganado con Rosso y con Gianantuoni en la primera que se hizo, y ahora gana en la tercera edición el equipo Fela, ¿no? Ganó Mayo, la dupla Mayo-Mayo. Segundo quedaron Rizzati y Ciarrochi. Tercero García Peluso. Cuarto Rodríguez Lima Capitao. Quinto Merlo Lugón. Sexto Flaque Persia. Séptimo Girolami Chialvo. Octavo Conta Conta. Noveno Dapero Julián. Y décimo quedaron Luque Pernía. Terminó la carrera Luque. Después Fineschi Reynoso. Escoltore con Colombo Russell. D'Angelo Acosta. Bastidas Trout. Vicino Cabrera. Hasta ahí los que suman puntos. Singolani, padre e hijo, quedaron atrás. Lo mismo que Salerno Garris, Márquez Carbón, Palazzo Chapur, que abandonaron. Y Vivian Moscardini, que se quedó en la faltando cuatro vueltas, ¿no? Sí, bueno, señor. En realidad Palazzo Chapur quedaron en la posición 19 con 16 vueltas. Cumplió todas las vueltas Palazzo. Sí, entró a boxes a reemplazar un neumático. Y después siguió. Y después siguió en un fin de semana. El récord de vueltas quedó para Mayo, minuto 36.9. Lo mismo para, este caso para Manuel, lo mismo para Santiago en la primera de las carreras. Bueno, ahí está el festejo de Santi Mayo, compartiendo con su hermano la victoria. Y ahora se van hacia la zona del podio para equipo, festejar el equipo de las salchichas este gran triunfo, el equipo Fela. Mirá, ahí ves el techo del auto, Santi. Se va a abrazar con su hermano. Santi manejó de manera impecable la primera parte y su hermano lo único que hizo es conservar la diferencia. Sí, yo la única duda que ganar. Tenía, la única duda que tenía era los invitados, cómo iban a reaccionar con muy poquitito, porque se sentaron, dieron una vuelta previa y largaron, ¿no? No tenían mucho contacto, tuvieron un solo entrenamiento, pero en realidad no se entraron para nada, no hubo problemas, salvo bueno lo que le pasó a Paul Krujowski, que se cruzó y llevó puesto uno y lo excluyeron. Pero fue una carrera interesante. Buen tercer puesto de Antonino García con Peluso, porque Peluso hizo el gasto de la carrera en la primera parte, fue más larga, 20 vueltas la primera, 16 la segunda. Así que creo que para el equipo Fela es el 1-3, y ahí está el padre de los Mayo, el Pali Mayo justamente, con la euforia de esta victoria. Los dos autos del mismo equipo, falta el auto de Rizzati, de Ciarrochi, que es el Citroën, que quedó puntero del campeonato. Ahora vamos a tener los números extraoficiales del certamen a esta altura de la temporada. ¿Llegó el auto de Ciarrochi a dar la vuelta de honor o no? ¿Dónde está? No, por clasificación está en el tercer lugar. Sí, no, lugar, vale, lo mismo que pasó la línea, pero después pasó, no sé si alcanzó. No se lo vio más, ¿no? A dar la vuelta o fue derecho para los boxes. El otro que estaba en la pelea del campeonato, el Luque, parecía que podía avanzar un poco más. Avanzó, sí, pero se quedó ahí en el décimo lugar. Así que la posibilidad para Luque y Pernía
es ver un poquitito detrás de los dos que pelean el campeonato, tanto Chialvo como Ciarrochi. A ver la radio del ganador. Manolo, Manolo, vamos Manolo. Gracias a todos. ¿Cómo corriste, boludo? No me dabas bola. Yo quería que vayas despacio, no me dabas bola. Bien, Manolo, bien. Corriste sin fractura, boludo. Muy bien. Ahí estaba Sebastián Martino que le hablaba. Ahí está el Palimayo, el papá. Con los hermanitos Mayo que han logrado la victoria. Vamos, Javier, al podio. Gracias, Marcelo. Muy amable, Marcelo. Está Sebastián Peluso y Antonino García. Un resultado impecable, Seba. La verdad que gran trabajo del equipo y en la última parte de la carrera también de Antonino. Un fin de semana de menos a más. Muy agradecido, Antonino. En la primera carrera, cuando vi que no los podía alcanzar, le cuidé muchísimo la goma. Creo que la estrategia dio resultado porque faltando 7 vueltas le dijimos a Anto que atacara y tenía ese restito y por suerte lo pudo, porque es Antonino García, lo pudo lograr. Así que muy agradecido a él, a todo el equipo, a mi familia que me acompaña siempre, a mi mujer. Anto, todo tuyo. Bien, disfrutarlo, Antonino. Ha sido un gran moño con una gran superación también al Peugeot cuando lo manejaba Matías Rodríguez. Buenas tardes, Javier. Muy contento, primero por la invitación de Seba y del equipo. Es un fin de semana muy largo, pueden pasar muchas cosas, entonces no es fácil. En carrera me encuentro con un buen auto que me entrega Seba y era presionar al picante, pero sabía que era muy difícil, es un gran piloto. Y bueno, lo presioné en la parte rápida, que era en la que yo podía, hasta que se equivocó y ahí ganamos el podio. Bien, lo voy a saludar a Marcelo Ciarrochi para el campeonato. Fantástico. Sí, un buen fin de semana, inteligente carrera y bueno, muy contento por el resultado y por lograr el punto del campeonato. Seguro, a la máxima potencia Rizzati, una gran segunda parte de carrera, Caíto. Bueno, antes que nada felicitar a Marcelo, agradecer a todo el equipo Citroën por el gran auto. La verdad que con los kilos no se sintió y anduvo muy bien el auto. Y bueno, lo traté de correr a Manu, a Mayo en la primer parte, pero bueno, vi que tenía bastante más. Así que cuidé un poco la goma y al último, cuando quedó el otro Focus atrás, aceleré y bueno, respondió el auto, así que contento, agradecido a Marcelo nuevamente por compartir esta pasión durante tantos años de chiquito, así que nada, un buen podio. Bien, lo voy a saludar a los ganadores, los hermanos Mayo, Santi, impecable, se portó Manu. Sí, excelente. Nada, estoy muy feliz, solo agradecimiento a mi hermano, a Seba, a Víctor y todos los chicos que trabajan en el equipo, la verdad que hicimos un gran trabajo y nada, estoy muy feliz. Imbatibles. Sí, la verdad que sí, agradecer a todo el equipo Fela por el gran auto que nos entregaron, la verdad que así se hace muy fácil, administramos la diferencia, cuando nos dimos cuenta que el auto no caía, volví a acelerar a fondo, así que agradecerle a todos mis amigos, mi familia que vinieron a hacernos el aguante, creo que esta victoria viene justo en el momento de que Santi empieza a descontar puntos en el campeonato, así que espero que a partir de ahora empecemos a mejorar. Los ganadores. Muy bien, el festejo, nos vamos, nos reencontramos en 7 días por el 13 con el Top Race que estará en Buenos Aires. Gracias Andrés, Javier, Matías y a todo el equipo carburando y a ustedes por la compañía de siempre, que terminen muy bien este domingo.